que ser para todos los transportistas, ¿sí? No nada más puede ser para una sola organización o para un solo líder. Yo creo que aquí tenemos que entrar todos los que estamos involucrados, porque si no lo hacemos de esa forma, pues lo único que estamos haciendo es dividir y pues no avanzar, ¿no? Desgraciadamente, cuando se divide, pues el enemigo avanza, ¿no? Tienen cita para... Es lo que usan ellos, ¿no? Divide y vencerás. Entonces yo creo que aquí necesitamos estar unidos y que nos reciban pues las autoridades, ¿no? A todos los líderes. ¿Tienen cita para reunirse este día? Supuestamente hay una cita a las 12 del día. Esperemos que nos reciban a todos. ¿Qué planteamientos van a hacer? Pues prácticamente la seguridad y volver a retomar, ¿no? Porque es sabido de ustedes que ya se fue el coronel Ruiz. Y pues vamos a ver de qué lado vamos a estar o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a replantear nuevamente la estrategia para poder salir de este bache. ¿Genera incertidumbre de cierta manera de que no haya un secretario o que lo estén cambiando? Pues desde luego que sí, ¿verdad? Cuando no hay cabeza yo creo que los pies se pierden. Entonces yo creo que sí es necesario que haya un secretario de seguridad para que esto esté funcionando adecuadamente, ¿no? Yo creo que ya tenemos que tener ahí cuidado, digo, con todo respeto lo digo para las autoridades, en buscar el perfil que se necesita para alguien de seguridad en Tlaxcala, ¿no? Que tanto nos hace falta. Digo, no sé de dónde salimos y comentamos que somos el primer lugar en seguridad a nivel nacional, si desgraciadamente las cifras que tenemos nosotros como transportistas no lo reflejan de esa forma. Este asunto de seguridad hace que los una a todos los, bueno, todo el sector de transporte. No lo escucho. Este asunto de la seguridad hace que una a todo el sector de transporte. Pues yo creo que tendría que unirnos no nada más al transporte, a toda la ciudadanía, porque todos estamos en el estado de Tlaxcala. Yo creo que esto nos corresponde a todos, a cada uno de nosotros como ciudadanos y a ustedes como medios de comunicación para que nos puedan apoyar en este aspecto, ¿no? Yo creo que aquí sufrimos todos, no nada más los transportistas. Todos los que vivimos en Tlaxcala sufrimos de la inseguridad que tenemos y lo vemos cuántos muertos hay, ¿no? Uno en Calpulalpan y otro en San Pablo del Monte y ya apareció otro en Ayometitla y esto es pan de todos los días. Entonces yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué otros planteamientos van a hacer? ¿Es ante con el secretario de gobierno que se van a reunir? Hay una reunión con Sergio, el secretario de gobierno, y volvemos a retomar el tema de seguridad, que es lo importante para todos los tlaxcaltecas. Recientemente el gobierno federal anunció la llegada de más elementos de Guardia Nacional. ¿Ustedes propondrán que se refuerce el recorrido en carreteras, precisamente? Desde luego que sí. Yo creo que eso es la certidumbre que nos daría nosotros como